¿Qué tal, amigos de la página de Rulas Jalos? Sí, pescando con Rulas Jalos. Pues aquí les traigo algo nuevo, un tutorial para todas las personas que están queriéndose unir a lo que es a la pesca. Para hacer lo básico, lo que ocupan de la pesca. Aquí les voy a mostrar ahorita lo que vamos a usar, lo que tienen que comprar, algo básico, algo barato, para que primero empiecen así a empezar sobre la pesca, que no empezar y comprar cosas muy caras. Algo sencillo, algo que sea barato. Hay paquetes que venden en ya sea aquí en Estados Unidos, en Walmart venden cañas que tienen un paquete que trae pues anzuelos, pesas, lures, hilo, creo, algo baratito para que empiecen así a empezar la pesca. Y pues lo que pueden comprar, ya sea para carnada, ir a los lagos y usar lombrices que venden ahí también, o pueden conseguirlas en otro lado donde vendan como para la pesca, en lugares de pesca y venden carnadas. Y pues bueno, vamos a empezar mostrándoles lo que vamos a usar y lo que tiene que ser más o menos al principio, que no te salga muy cara tu pesca, de lo que vamos a necesitar. Así es que vamos a empezar. Vamos para allá. Pues bueno, aquí tengo una caña Ugly Stick de 6 pies. Me costó $60. $60. Y pues está buena como para los niños. Ya está de buen tamaño. Tiene buen tamaño, buena resistencia, buena marca. Está muy buena. Para personas más grandecitas, puedes comprar una de 8 pies, 9 pies, para las personas más grandes. Esta está muy buena. Esta la uso mucho para la carnada, para sacar carnada viva. Y pues no está muy grande, está muy buena para todo eso. Bueno, pues vamos a mostrarles lo que vamos a necesitar, como principalmente tu licencia. Es lo principalmente que tienes que tener, tu licencia, ya sea de cualquier estado. Aquí en California, no recuerdo muy bien exactamente, pero de 15 o 16 años ya no, de ahí para abajo ya no necesitan licencia. Pero hay que agarrar muy bien la información. No, creo que sí, más o menos a los 16. No necesitan licencia. Aquí está la mía, que la cargo diario en mi mochila. Es lo primordial que tienes que tener. Y pues en cualquier estado, ver las reglas que tiene cualquier estado. Anzuelos para tu pesca. Comprar ya sea unos aparte, tener anzuelitos, plomos, una o dos onzas para empezar, ya sea pescando en lagos o en parques donde tiene un lago. Está muy buena la pesa esa para pescar ahí en lagos. Los destorcedores, estos se llaman destorcedores. Yo los uso mucho para cuando amarro mi hilo con un anzuelo. Aquí está el anzuelo con su hilo y al final le tengo un destorcedor, que es aquí en la orilla. Este es el destorcedor que va a la línea principal. Ahí va la línea principal. Vamos a ponerla aquí así más o menos. Aquí vamos a arreglarla ahorita para que vean. Puedes ponerle de esta forma. Yo lo uso el anzuelo de esta forma, a mero abajo, y luego una pesa aquí así, de esta forma. Es como lo uso yo, que vaya así y el anzuelo a mero abajo. Acá es donde lo uso yo. Pero muchas personas también lo usan de otra forma.
cómo es. Les voy a enseñar el plomo a mero abajo y dos anzuelos más arriba. Uno, el plomo. Dos, el anzuelo. Tres, otro anzuelo. Así más o menos. De esta forma se usa también. Esta forma para ustedes principiantes se las recomiendo mejor. Esta forma de dos anzuelos arriba y el plomo en la parte de abajo, que va a ser aquí así. Así. Así mero. Plomo. Anzuelo. Y el otro anzuelo. Entonces, le vas a poner un distorcedor aquí. Ahí va a ir el distorcedor amarrado. Amarrado. Después, vamos a... Ya cuando tenemos el distorcedor puesto ahí, ya está amarrado. Aquí va a quedar el hilo. Vamos a darle nomás un pie. 12 pulgaditas. De 10 a 12 pulgaditas de largo. De largo más o menos. Para que nos quede, para que nos quede de esta forma. Les voy a mostrar ahí, es que este lo tengo más largo, pero esto lo voy a mostrar, que nos quede de esta forma más o menos. Déjenlo ahí así. Esta es la línea que viene de la caña, el anzuelo 10 a 12 pulgadas y el plomo va a ir acá abajo. Ahorita les voy a hacer un amarre para que vean cómo va a ir de esta forma, para que lo vean exactamente, ¿ok? Así es que continuamos. Bueno, aquí tenemos el hilo. Muchas de las cañas ya vienen con hilo, pero a mí siempre me gusta comprar aparte comprar hilo. Más o menos compren el hilo que están usando en la caña, un poquito más grueso, para hacer sus anzuelos con hilo. Para que hagan sus anzuelos con hilo. Este hilo yo lo tengo de 40 a 40 libras, porque en mis cañas las tengo de 40 libras. Ahorita les voy a mostrar cómo arreglar el plomo y dos anzuelos con este hilo. Aquí tengo unas pinzas. Aquí tengo unas pinzas que las uso mucho para cortar lo que sea. Ya sea el hilo, cortar el hilo, cortar muchas cosas. Y estas son las que uso más. Estas las uso más para sacarle los anzuelos a los pescados de la boca. Es más fácil con estas pinzas. No sé cómo les llaman ustedes, pero nosotros les llamamos alicatas, porque nos sirve mucho con esta punta para metérselas a la boca y que se haga más fácil quitarle el anzuelo. Un cuchillo, también vas a necesitar un cuchillo. No necesitas uno muy muy grande que este, pero yo lo tengo. Necesitas un cuchillo chico para después que uses diferente carnada, puedes cortar tu carnada con un cuchillo, y pues lo puedes usar para muchas cosas, ya que se puede ocupar ahí donde estés pescando. Así es que más o menos es algo básico que tienes que tener en tu cajita, en tu cajita de la pesca. Cómprate una de estas, o ya viene una más o menos en unas cañas. Puedes comprar el combo, que viene con una cajita de estas, ya con muchos accesorios aquí para la pesca. Bueno, pues como dijimos, licencia, hilo, anzuelos sueltos. Más o menos usen del, yo uso del 5 o del 6. Así se llaman, 5 o 6 distorcedores. Ahí tiene para cuántas libras, 20, 30, 40 libras distorcedores. Plomos usen de, para los principiantes, una o dos onzas, más o menos, mejor unas 2 onzas.
Yo uso hasta 4 o 5 onzas. Estas yo las hice. Luego voy a dejar el video para que vean donde hice yo estas. Y pinzas. Pinzas de estas dos son las que uso. Y un cuchillito. Así es que más o menos eso es lo que necesitan. Y su carnada. Que no se les olvide su carnada, ya sea lombrices o vean la información en el parque a donde van a ir, métanse en internet y busquen qué clase de pescados hay y qué es lo que comen. Qué es lo que comen y así ya cuando vayan a la tienda pues agarran la comida casi lo que es especial para esa carnada que hay allí en ese lugar, en ríos o en lagos. Así ya van más seguritos con la carnada que llevan especial para el pescado que hay ahí. Pues bueno, vamos a continuar para enseñarles cómo vamos a amarrar el anzuelo y los plomos. Así es que continuamos. Bueno, ya tenemos aquí el hilo. Les voy a mostrar. Así es que vamos a hacer mis amarres. Más o menos, yo aquí tengo una cajita con muchos accesorios, como pueden ver. Ligas para amarrar la carnada, destorcedores con esta, con estos ganchos para poner los anzuelos y destorcedores solos, ay, destorcedores solos también, destorcedores solos, o tengo más grandes estos ganchos para amarrar los anzuelos. Aquí en esta cajita pues tengo mis accesorios por los dos lados, por este lado tengo muchos más. Estos se llaman sliders, estos se llaman sliders, que van metidos aquí, es como los uso, van metidos aquí y más o menos es así. Y este ya funciona de esta forma con el anzuelo que va en la punta. Así es como los uso yo. Línea de la caña, el slider y el anzuelo acá. Bueno, vamos a enseñarles cómo amarrar para los principiantes, cómo amarrar los plomos. Vamos a usar estos destorcedores. Ahí se los pueden conseguir en Walmart o en Big Five, en esas tiendas. Vamos a amarrarlos. De esta forma la vas a meter. Ahí está. Y ahora vamos a darle unas 5 vueltas para que se haga vuelta, vuelta, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está torcido, a ver si alcanzan a ver, está torcido. Ahora la punta, esta punta que nos sobró acá, la vamos a meter por el hoyo que quedó abajo, en este hoyo. Aquí está, miren, este hoyo. Después de ese hoyo la vamos a regresar en este círculo. La vamos a meter en este círculo. Ahí está, en este círculo. Y la vamos a agarrar de esta forma. Vamos a jalar este para que se baje. Miren. Para que se baje. Vean. Y le vamos a jalar. Y ya se amarró. Ahí está. Miren, ven. Ya se amarró. ¿Sí vieron? De esa forma y ya no se zafa. Ya vamos a usar aquí las pinzas. Vamos a mocharle un exceso del hilo este que sobró. Vamos a dejarle un poquitito nomás. Ahí está. Un poquitito. Bueno, aquí vamos a meter el plomo. Vamos a meter el plomo en este gancho que tiene aquí. Ahí está, así mero. Luego, lo que vamos a hacer aquí
Vamos a... Voy a mochar aquí el hilo para que vean. Vamos a mocharle aquí. Ok. Ahí está. Vamos a meter un distorcedor de estos. Vamos a dejarle primero como un pie de distancia del plomo, más o menos. Lo vamos a doblar, vamos a agarrar así doblez, y este lo vamos a meter aquí en el distorcedor. Vamos a meterlo al distorcedor de esta forma. A ver, ahí va. De ahí lo vamos a pasar por el medio, así para acá. Y le vamos a jalar, miren. Lo vamos a jalar así, lo vamos a voltear. Así mero. Que quede ahí. Ahí ya lo tenemos. Más o menos, vean. Plomo. Y distorcedor. Ok. Vamos a poner otro distorcedor en la parte de arriba para dos plomos. Igual le vamos a dejar como un pie. Yo casi no me alcanzó, pero vamos a dejarle un pie más o menos. Igual le doblamos, lo vamos a meter por el aro este del distorcedor, y luego lo vas a meter por ahí, por ese aro, hacia abajo, y lo vas a jalar esto para acá, para atrás, así. Lo vas a jalar, ahí está. Ahí se amarra, pero no me gusta cómo queda así. Entonces, por eso, vamos a darle un nudito aquí en este. Un nudo regular, como te enseño, como sepas hacer el nudo, le vamos a hacer un nudito. Y ahí quedó. Ok. Ahí así ya tenemos, sirven. Plomo y dos distorcedores para dos anzuelos. Ahora vamos a amarrar un anzuelo. Igual lo vamos a meter por aquí, por el hoyo, y lo vamos a agarrar de esta forma, así. Vamos a darle unas igual 5 vueltas al anzuelo, 5, y lo vamos a meter por la parte de amero abajo donde hizo el círculo el hilo. Ahí en ese de abajo, ahí lo vamos a meter. Vamos a meter la punta esa. Ya lo metí. Ahí está metida. Y lo vamos a regresar en el círculo que nos quedó. En el círculo que nos quedó abierto cuando lo metimos. Ya después le vamos a dar un jalón y se va a cerrar solo. Va a ir bajando. Déjenme lo agarro de esta forma. Ahí está. Ahí así. Estas pinzas me ayudan mucho para hacer esto. Ahí así. Ahí quedó. No se va. Ahí está. Ahí quedó. Vamos a cortarle el exceso de hilo. Y es así quedó el anzuelo. Ahí quedó el anzuelo. Ahora, yo lo que hago, estas están muy grandes. Hay otras más chicas que estas. Yo uso estas grandes, pero por ahí no sé si tenga. Pero bueno, les voy a mostrar. Hay otras más chicas que esta. Entonces esta se la voy a poner a lo que es aquí donde va el distorcedor y el anzuelo. ¿Okay? Vamos a meterlo por aquí. Y nos va a quedar de esta forma, así. Plomo, distorcedor y este el gancho aquí. ¿Okay? Así más o menos. Y ahí es donde vamos a ponerle un distorcedor aquí en el anzuelo. Aquí vamos a poner un distorcedor, vamos a ponerle un distorcedor al anzuelo, al que hicimos con el hilo. Vamos a meterlo
aquí, lo vamos a meter por este agujero que se hizo y lo vamos a jalar para atrás, ahí mero, y le vamos a hacer un nudito, y ya nomás le vamos a jalar de esta forma, así, ok. Y aquí vamos a cortar la línea del carrete, esa línea del carrete. Aquí ya tenemos el destorcedor con su anzuelo. Ahí está. Ahora lo vamos a meter aquí en este gancho y lo vamos a cerrar. Se empuja hacia arriba. Entonces ya tenemos, voy a poner nomás uno, pero es para dos anzuelos. Ahora ya tenemos aquí el anzuelo, ahí está el plomo, el anzuelo, el otro destorcedor para otro anzuelo, y a la última va a ir algo así acá, es este que yo le pongo acá para ponérselo aquí así en la punta final. Vamos a darle unas 5 vueltitas. La punta que siempre nos sobra, vamos a meterla en el hoyo de abajo, ahí en el hoyo ese, y el agujerito que se haga ahí lo vamos a regresar, la punta la vamos a regresar aquí y ya la vamos a sostener para poderle jalar. Ahí está, para poderle jalar. Ahí quedó. Las pinzas para cortarle el exceso. Ahí así quedó, miren. Ahora tenemos la caña y un destorcedor que tiene la caña con esta bolita. Esta bolita la utilizo para que no se pase el hilo aquí en mi caña, vean, o el distorcedor, que les muestro, ahí está, miren, de esa forma me ayudan esas bolitas para que cuando tú enrolles tu caña, el distorcedor no se pase por ese círculo. Entonces para eso son esas bolitas que yo uso. Bueno, ahora ya teniendo todo listo, vamos a pasar a poner el destorcedor en la línea de la caña. Ahí está, Irene. Así es como va a quedar, Irene. Vean. Ahí quedó. Aquí va a ir otro anzuelo. Y acá ya tenemos el anzuelo. El anzuelo listo. Con su caña y su plomo. Ahí así es como quedó. Esta caña ya está lista, nomás le vamos a poner otro anzuelo aquí arriba y ahí queda la cañita. Ahí está. Pues es algo básico, amigos, algo para que, a ver si les sirve más o menos de ahí, un pequeño tutorial de cómo hacer un arreglo de caña para principiantes. Espero les guste, amigos, y es más o menos lo que yo necesito para empezar. Y ahora pues ya ocupo más pesas más grandes, anzuelos más grandes, hilos más gruesos, son cosillas más diferentes, pero para empezar esto les sirve mucho a ustedes. Bueno, pues parece que es todo por hoy y vamos a seguir haciendo videos de estos para que ustedes me puedan pedir qué puedo hacer, que y yo les muestro en un video cómo hacer lo que me están pidiendo. Así es que con eso termino este video. Espero que les guste, denle like, compartan, suscríbanse a mi página aquí en YouTube y también como en Facebook, como Rulas Jalos. Saludos para todos y que tengan un buen día, buena noche, donde quiera que estén en todo el mundo. Saludos para todos los pescadores y los nuevos seguidores a mi página de Rulas Jalos y Pescando con Rulas Jalos.
Nos vemos para el siguiente video. Hasta pronto. Rulas Jales. Rulas Jales.